Hello, Melanie. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you doing? Happy to hear that. It has been like a week without seeing you guys. Casi tengo una semana de no verlos. Bueno, literalmente tengo una semana de no verlos. So it's pretty good, okay? So welcome back. Thank you for being on time. I'm just going to wait the 5 more minutes that I always wait for your classmates, okay? So if you need to get, any coffee, water, or something, you can do it. It's fine. While I get prepared for everything. You studied for your exam? So No. So, okay, we'll see how much you learn. Vamos a ver cuánto aprendieron, okay? So, hoy sí, vamos a hacer un examen. De hecho, está súper easy, te lo juro. Así que no te va a costar. Vas a ver, te va a dar hasta risa el examen. oh, Yeah. Happy Teacher Day. What? Happy Teacher Day. Ay, Happy thank you. Yeah, right. Today I thought that we weren't going to have vacations, but no, I'm here. But I'm happy, you know. I love pues, me encanta lo que hago, me encanta como enseñar. De hecho, while I waited 2 more minutes, I'm going to tell you. Provecho, René, by the way. Good, good. Don't worry. It's fine. Sí, fíjate que de hecho en mi carrera yo no llevaba ninguna especialidad de enseñanza al principio, pero después me llamó la atención. Y empecé a especializarme también, o sea, llevo pues mi carrera que es en turismo, marketing y turismo, que es mi especialidad, pero también saqué mis diplomados en pedagogía y me gustó bastante la enseñanza, pero me gusta la enseñanza de teenagers y adultos, los niños, I can't most of the times, mucha but guerra. es que yo no tengo mucha paciencia con los niños, o sea, me encantan los niños, me fascinan, pero me gustan los niños recién nacidos, los bebés. Pero ya como de 4 años, oh my gosh, I can't, porque yo no sé cómo tratar con los niños. So I really like teaching, but adults, I love teaching adults, you know? But thank you for the message, right? Yeah, thank you. Hoy vi que ahí, hoy me levanté porque me levanté súper tarde, porque hoy sí dormí bastante. Y cuando me desperté vi los mensajitos del día del maestro y yo, ay, sí es cierto, y ese es nuestro día. Thank you, Oh. Melanie, for that. Yeah. Ok, chicos, solo voy a terminar de esperar un minutito, ¿sí? Tranquilos. En todo eso, René, I hope you studied for your exam today. El examen. Examen, of course. Today is our last day together, and I already finished the whole content. Ya terminé todo el contenido de la plataforma, so of course que van a tener el examen de todo lo que aprendieron. El mismo examen final de la plataforma, ¿se refiere? No, 101 with me. Cinco Oh. preguntas. Ah, Cinco preguntas, no. 2 puntos por cada pregunta. Of course. Because Ah, that is yo going to traigo un help us. punto de la clase pasada. Ah, no, dos traigo, no me acuerdo cuántos traigo. Óiganlos. Sí, guys. Actually, sí me acuerdo de que les dije de eso que estudiaran. Because, yeah, right, you're going to have an exam with me. It's going to be only 5 questions for each. So it's going to be pretty easy. Y también les dije del roleplay, ¿se acuerdan? El feedback ¿Qué les dije? ¿Ah? de la experiencia de uno. No, that is the other one. That is at the end of the class. Voy a esperar a que venga una persona más aparte de Osuna y voy a comenzar, ¿ok? Con toda la explicación de cómo va a estar la agenda. So, Okay. chicos, ¿cómo han estado esta semana? Osuna, welcome back. ¿Cómo les ha ido en esta semana laboral? Pesada. De verdad. But right now, you are posturno, preturno. ¿Cómo están hoy? ¿O vienen Descanso. desde? Hoy están De libres, hoy es día libre. día libre. Ok, entonces no se me van a dormir.
Esperamos que no. Esperamos que no. ¿Estudiaste, Osuna, para tu examen? No mucho. Pero He sí, pero nos tenido, vamos a sacar 100. yo considero que sí. He tenido unos compromisos, pero espero que sí. Okay, but you know, I really appreciate guys when you are here on time and you make the time to get on the classes. Hoy es el último día, entonces pues estamos. Espérame, chicos, se me están cayendo sus aritos. Y entonces estamos pues más. Ya la otra semana se libran de mí, tranquilos. Bien, chiquillos, voy a empezarles a compartir pantalla para comenzar, sí. Permítanme. Permítanme, chicos. All right, perfect. So, guys, this is basically the section number 5. We just finished. Terminamos toda la sección número 5, ¿verdad? Todito. Yes. Les quiero preguntar, ¿ya hicieron el examen final? Yes. Yes. How was it? ¿Cómo estuvo? Pues al menos yo Oh. sentí de que solo era como que repaso de los otros exámenes de las otras unidades. Okay, good. So it was not difficult for you at all. No tan difícil, pero sí sentí un momento, unas dos, tres complicaciones. No recuerdo bien, pero sí hubo un momento que me quedé así, como que en la luna, pero después bajé. Okay, perfecto. ¿Y los demás cómo lo sintieron? Pues algo difícil, sí, me costó un poco. Poquito, okay. Melanie. Más o menos ahí, así como dijo René, hubieron algunas preguntas en las que me trabé un poco, pero ya después ahí seguimos. Okay, perfecto. Chivísimo. Bien. Miren, chicos, el examen en sí, si ven, y ustedes ya lo hicieron, pues es un repaso, ¿verdad? De todo lo que estuvimos viendo, estuvimos practicando en clase. Y es lo que yo les decía, mientras ustedes hagan sus tareas, mientras ustedes hagan pues todas las cositas que tienen que hacer, no hay problema. De verdad. O sea, de verdad, eso les va a servir a ustedes para pues terminar súper bien el módulo y cada vez que ustedes hagan tareas, que practiquen, ustedes se van a acordar. O, por ejemplo, cuando yo les dejaba tareas de, la tarea tal, se van a decir, si la teacher no dejó esto, no va a servir. So, those are the reasons why, guys. Okay, welcome, Saúl and Cap. Nice to see you guys. Bien, chicos, entonces. Good afternoon. Okay, chiquillos, bien. Les estoy compartiendo pantalla para explicarles cómo va a estar la agenda del día de hoy. Como con ustedes ya terminé todo el contenido, entonces técnicamente no hay nada nuevo que enseñarles. Sin embargo, quiero revisar qué tanto hemos aprendido y escucharlos practicar. Así que la clase va a estar dividida en tres puntos. Bueno, cuatro puntos, digámoslo así. Punto número uno va a ser un examen 101. Y le voy a decir todo eso en español para que nos quede súper claro, ¿sí? Este examen, chicos, lo van a hacer 101 with me, o sea, examen 1-1. Y lo vamos a hacer para que veamos qué tanto hemos aprendido durante estas 4 weeks together, right? So I'm going to be 101 and I'm going to send the other ones to a breakout room. Okay, I think that I'll be able to do it. And I'm going to ask you 5 questions regarding what we have seen during the course. Okay? 5 easy questions you're going to know it, I'm pretty sure. Later, guys, the second point of the class is going to be a feedback or retroalimentation. I would say it like that in English, but retroalimentación. It's the same as feedback. For the errors or the mistakes that you might have had in the exam. Por ejemplo, si digamos de que yo noté que el 50% no me ha dominado un tema que les pregunté en ese examen de 5 preguntas, pues lo vamos a hacer un repaso y todo. This next part from that is going to be for sure the role play that I told you to prepare. All right, guys. So on that one, I'm just going to make the couples as we usually do. And yes, you're going to have a topic, let's say, from the vocab that we have learned. Remember that we got, let me see, sports, food, que se traumaron con la receta toda rara y que los niños después sí nos hicieron la tarea, ¿se acuerdan, verdad? Que estaban súper emocionados de que se habían hecho la tarea, so pretty good. So vamos a hacer ese roleplay en parejas. And at the end of the class, you're going to present your feedback regarding the model using all the structure that we have seen during the 4 weeks together. Okay?
So, chicos, ¿preguntas con cómo está la agenda el día de hoy? ¿Estamos bien con todo? ¿Sí? Ok. Chidísimo. Bien. Entonces, chicos, solo para revisar, como les digo, ya pues terminamos todos los temas, entonces hoy va a ser un día chill, pero interesante. Bien, tenemos la primera sección, chicos, antes de hacerlo del examen. So it's going to be a very quick review. All right. So on the first week, we saw a little bit regarding the jobs. We saw the ways of transportation. You remember that we were talking about how you move to your jobs, if you go by bus, if you go by car, and those things. So that was the first week, and we got the first topic, which was the simple present statements. Les quiero preguntar, ¿qué se acuerdan del simple present, mis niños? A ver. Verbos regulares e irregulares. ¿Qué se acuerdan de los verbos regulares e irregulares? El verbo regular no cambia el verbo y los regulares se les agrega ese también. Algo así. Yes, with the third person. ¿Se acuerdan que con la tercera persona fue lo que René nos estuvo preguntando como teacher y qué vamos a hacer para acordarnos? Y fue de memoricémoslos, ¿sí? Que estábamos viendo la lista. Bien, chicos, second question for you. Meaning of the verb to be. Since the class number one, que les dije, meaning of the Ser, estar, parecer. verb to be. Ok, pues sí, ya lo salvo de las planas. Melanie, ya lo salvo de las planas. Good. Okay, guys, yes. When we were talking about simple present statements, as you may remember, we were talking in the present, but you used to confuse it with the ing form. ¿Se acuerdan que me lo confundían con el ing? Pero después estuvimos viendo que literalmente este es un presente que sirve para cosas que ya están programadas, schedule things, pueden ser para habits, okay, hábitos que tenemos en el día a día o afirmaciones que ya están seguras. Who can give me an example from simple present statement? Un ejemplo de simple present statement. I work for my job. I work for my job. Okay. Trabajo, I walk to my de job. camino para mi trabajo. I walk to my job. Okay, amazing. Yes, good. Thank you. Other example? Chiquillos. No quieren que me los ponchen en el Por otro ejemplo, examen. otro podría ser. Sí, Daniel, perdón. O no sé si fue René. Sí, yo fui a she, creo que she cooks in the morning. She cooks in the morning. Amazing. Pretty good. With third person. Okay. Chicos, ¿tenemos dudas con simple present statements? ¿Estamos bien? Sí, teacher. No, teacher. Okay, chicos. Bien. Vamos a la segunda parte. Ya lo vamos a hacer el examen. Okay, don't worry. Bien. Guys, do you remember about the WH and the yes no questions? We saw that more than once. So what do you remember about WH questions and yes no questions? ¿Ya se acuerdan de eso? Ah, que por ejemplo, esas son para preguntar información en específico. Very good. De ¿Qué eso, más? y que esas, a lo que recuerdo, se pueden responder, quiero ver, de especificando la información en sí y añadiendo, no sé, un poco más de información. Que por ejemplo le preguntan a qué horas comes y si le responde a las 12, pero ahorita estoy ocupado o cosas así. Y esa ya es otra manera de responderlo, no porque simplemente pude haber contestado a las 12, tal vez. René, I have a question for you. What do you remember about the short answers? ¿Qué te acuerdas de las preguntas, de las respuestas cortas? Ah, que se responden del. En tercera persona, que es, por ejemplo, si le preguntan a uno, si me preguntaran a mí, ¿verdad?
No sé, si me gustan las manzanas, yo dijera, yes, I do, en forma positiva, y en forma negativa, no, I don't. I I don't, perdón. don't. Good, amazing, yeah. ¿Por qué le pregunté a René eso, chicos? Porque René, ¿se acuerdan que los primeros días nos decía, pero miren, y si yo no les quiero decir la gran explicación, solo sí o no? Yo, yes, I do, no, I don't. So I like that you remember that. Good, what else, Melanie? No, no, solo ahí. Okay, good. So guys, that was basically the first week, and we were talking about ways of transportation and a little bit of job vocabulary. ¿Tenemos dudas con la primera semana? Bueno, con la primera sección. ¿No? Okay. Good. Just give me a second. Okay, pretty good. So later, guys, we have the section number two, which was vocabulary and house apartment. Do you remember the activity that we had when I made you in breakout rooms and I gave you a part of the house or a picture? We saw, for example, a SpongeBob house. ¿Se acuerdan que teníamos la casa de Bob Esponja y que empezamos a identificar la casa? ¿Qué otros tenían la casa, bueno, el apartment de Friends? ¿Otros tenían el de los Simpsons y que estuvimos haciendo eso en clase? ¿Se acuerdan de toda esa parte? Okay, Yes. what do you remember about vocabulary and house apartments? ¿Qué se acuerdan? De la descripción de los muebles. ¿Qué más? De los muebles y de las habitaciones. Good. ¿Se acuerdan de esa actividad que hicimos? Okay, La amazing. bueno, la tarea era de eso era describir lo que uno tenía en la casa o lo que uno quería. Amazing. Yeah, you remember. Okay, good. Vamos bien. Ahora, luego vimos, chicos, el simple present short answers in conversations. ¿Qué se acuerdan que aquí fue el tema favorito de algunos? Porque era cuando solo decíamos yes and no. Y no me decían nada más, que ustedes se quedaban. Yes, I do. No, I don't. O, yes, he does. No, he doesn't. Y que yo les ponía las grandes preguntotas, ustedes solo me decían, sí, teacher, no, teacher. Que ustedes estaban contentos con ese tema. ¿Nos acordamos de esta parte? ¿Sí? ¿Estamos Yes. bien? Ok, Daniel, welcome back. Have you made your homework today? Yeah, you made all your homework and you studied, right? For sure. Of course. Ajá, sí, hoy vamos a ver si los chicos salvaron a todos los demás, o qué onda. Ok, chicos, bien. Luego vimos there is and there are. ¿Se acuerdan de que yo les puse que me enseñaran cosas de su casa? Y que jalaran cosas y que me dijeran, this is this, ta, 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 y que me las enseñaran, ¿se acuerdan? No, no fue con nosotros. No fue con ustedes. ¡Sí! Perdón, fue con No. mis otros chiquillos. Bueno, Oh. no, pero sí les puse, ah, no, con ustedes fue una description. Yo les puse, esa fue la description, que les puse la parte de la casa de una serie o movie, and you tell me the description. Yeah, that was with you. Sí, Yes, perdón, there perdón. is. Uy, se me quedó el arito, perdón, chicos. Saben que me voy a quitar el otro, porque se me van a caer. Ok, perfect. So yeah, that was with you. Sorry. And later, remember that you told me also your dream house? ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo también la casa de sus sueños? Que ahí Yes. estaban, que mi casa va a tener una fuente de Messi, de Cristiano Ronaldo, que mi casa va a tener esto, que mi casa va a tener 20 habitaciones, 5 refrigeradoras, yes. ¿Se acuerdan de eso? Ok, ¿dudas con esa segunda Yes. semana? No, ok. Bueno, section number two, es que con ustedes no iba por semanas, ustedes iba por sections, literally. Ok, during the section number three, guys, is, let me see. Oh, yeah, the jobs vocabulary. When we were talking about your dream job. Remember that topic? Cuando hablamos de su trabajo soñado, que dijimos, ay, vamos a tener esta cosa, que mi trabajo soñado es que me paguen por hacer nada. Que creo que fue Saúl y René los que me dijeron que querían ganar 30 mil dólares a la semana, porque solo porque sí. No,
Saúl, no, Hugo. Hugo. Hugo, oh yeah, Hugo. Ok, Hugo, yeah, you were right. Sorry, perdón, ya ves, a mí se me va la onda, y acuérdense que ya estoy vieja. Ok, sí, so we were talking about that, and we had the reduction of do and does. Also, we work with WH simple questions, que era una conversation. Okay, ¿se acuerdan que usábamos? Where, who, ¿cuáles otras son? WH words. Where, who, ¿cuáles otras? What? Why? Where? Why? When? Y how? How? Amazing. So, ¿se acuerdan de todo eso, chicos? ¿Sí? Yes. Okay, good. So now, also we had the placements of adjectives. ¿Que se acuerdan de que vimos cómo eran de la descripción de los trabajos? Que ustedes me hicieron 14 oraciones. Algunos que me hicieron la tarea. Me hicieron 14 oraciones con la parte de el be plus adjective, que era uno, y luego era el adjective plus noun. ¿Que cuál era la característica principal de esos dos? ¿Quién se acuerda? Planas. A mano las planas, ¿no? En computadora. Ya me los puedo. Repita, como dijo. ¿Cuál es la característica principal de este tema? Que yo les dije, siempre van a ver esto. ¿El apóstrofe S? No. Ay, es que en uno se le ponía siempre el no, verbo tener, ¿no? No. La posición del adjetivo. Todos iban a llevar Joe. No. Ya nos ponchó en este tema. Vaya, 25 veces. Mentiras. La característica principal de este tema, mis niños, es que las dos oraciones, ya sea en be plus adjective o adjective plus noun, las dos van a decir exactamente lo mismo, el mismo sentido de la oración. ¿Por qué? Porque si yo les digo, a firefighter jobs is dangerous, es lo mismo que yo diga. A firefighter has a dangerous job. ¿Es lo mismo o no? El mismo sentido. So that yes, is the main teacher. Characteristic. ¿Ok? Ajá, plana. Ya me los ponché, la primera ponchada del examen. Bien, ¿con esta semana tenemos dudas? ¿No? Ok. Y luego vimos los job profiles, que fue que estuvimos viendo como qué cositas. Bueno, fue un reading, la verdad. Ok, guys, luego tuvimos, bueno, ustedes hicieron su midterm, que fue su primer examen, que tuvieron 100, 100, 100, 100, 100. Luego vimos la section number 4, y esta fue la semana en la que todo mundo se peleó con todo mundo. Porque fue la semana en que los niños hicieron el escándalo y el drama de la tarea. ¿Yes? ¿Quién se acuerda de la pirámide alimenticia? ¿Qué hicimos de la pirámide alimenticia? Inicialmente hacer la pirámide alimenticia de El Salvador. Luego nos castigaron para hacer la de India. Good. ¿Se acuerdan que hicimos la pirámide alimenticia salvadoreña? En la que nosotros literalmente estábamos como esto y esto y esto y esto y esto. Y que me decían, teacher, ¿cómo se traducen tamales? Teacher, ¿cómo traduzco el queso fresco? Yeah. So during this week, guys, no tuvimos de hecho muchas cositas. Pero tuvimos este trauma, que se acuerdan que eran los counts, nouns, and uncountable nouns. Que de hecho creo que en este Frank fue el primero que me agarró el tema, si no me equivoco, porque eran las cositas que yo les decía. Lo que no podemos contar como 1, 2, 3, es countable o uncountable. Uncountable. Good. And the things that we can count with our hands or things like that are countable. Who can give me an example from uncountable noun? Uncountable or countable? Uncountable. Milk.
Milk, good. Any other, René? Rice. Good. Melanie? Water. Good. Ozuna? No le puse atención, de hecho. Mm-hmm. Saben otra cosa. Okay, okay, tranquila. Lo siento. Okay, tranquila, tranquila. El aire. El aire, good. ¿Se acuerdan que también los sentimientos eran uncountable, verdad? Que yo les dije, ¿cómo vamos a contar el amor? You can't. So, good. Ahora, ejemplo de countable. Ejemplo de cosas contables. Ex, Saúl. ¿Qué pasó? Ajá, poniendo atención, ajá. Poner atención en clase, ajá. Si no, 25 veces para mañana. Como mañana ya no tenemos clases. No importa, yo los reviso, le hablo a mis supervisores. Vamos a bloquear esto y no, y vamos a retener el diploma. I can't do that, of course. I'm kidding. Ajá, ya me tienen miedo, va. Sí, ya no se acordaba. Yo puedo retener el diploma. Good, Ozuna. Countable? No. Tomatoes. Tomatoes? Good. Tomatoes. Los coins. Coins. Daniel? Dollars. Dollars, literally, dollar, 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 dollar. Because if it is money, it's uncountable. And not money, dollar. $1, $2, $3. Okay, good. Okay, good. Cat? Personas. Persons, good. Si es people, es countable or uncountable? People. People. Uncountable. Amazing. Person, yeah. Countable. Person, countable. People, uncountable. Amazing. Good job. Bien. Luego se acuerdan de que también estuvimos viendo las cosas raras que comían los gringos y los chinos, ¿verdad? Para el desayuno. ¿Se acuerdan? Y luego vimos adverbs from frequency. ¿Qué se acuerdan que decíamos? I always, bla, 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 bla. I never do, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de eso? ¿De los adverbios de frecuencia? Ok. Chicos, si alguien tiene preguntas o algo, interrúmpame, porfa. Y al final de esta semana fue lo que hicimos de crear el menú del restaurant en el que los chicos por primera vez hicieron la tarea y hasta tenían todo el preparado, right? So, good job. Y después, chiquillos, el último tema que tuvimos juntos fue... Las chicas me enviaron el menú. Sí lo tengo. I have their menu. Ya miren qué peleoneros me salieron hoy. Y pues era el último día, lo perdonaron. Okay, and the last week, guys, we were talking about sports and seasons vocabulary. ¿Que se acuerdan que yo les estuve preguntando qué equipos eran y ninguno era de la Alianza, solo yo era de la Alianza y todos eran fascistas y del Águila? Well, yes. Y que de ahí no sé quién me dijo que eran Real Madrid y que los del Real Madrid íbamos a ser amigos y no le íbamos a hablar a los del Barcelona. Yes, we're talking about that. Also, guys, we saw the WH questions in simple present. Que ustedes ya las manejan bien, por lo que acabo de ver. Luego vimos can y can't. ¿Se acuerdan de eso? Que se les decía can't. ¿Sí? ¿Y qué actividad hicimos con can y can't? ¿Quién se acuerda? Escoger un personaje. ¿Estamos en un personaje famoso o de caricatura para interpretarlo de lo que podían o no podían hacer? No, vimos un personaje tal cual. ¿Qué fue lo que vimos? Superhéroes. Superhéroes y villanos. ¿Que se acuerdan que fue no, la discusión? No, pero al inicio usted dijo que fuera famoso, porque... Ah, no, primero vimos lo famoso en sports y en seasons, que lo vimos primero, pero en can y can't, que eran abilities, que yo les decía, ok, ¿qué cosas puede hacer tu superhéroe o qué cosas no pueden hacer? ¿Sí? ¿Que se acuerdan que Kat fue el que todo el mundo le estaba aclamando que ella fuera Gatúbela? Because she's Kat, right? Y que no me acuerdo, creo que René era el que no nos acordábamos cómo se decía linterna verde. So, yeah, that's what we did. Y que estábamos hablando de las habilidades que tenían los superhéroes. Que, for example, también les pregunté que qué habilidades tenían ustedes y que qué cosa les gustaría aprender. Y me acuerdo que Saúl
Nos dijo de que a él le gustaría aprender a reparar motocicletas y carros y todo eso. ¿Se acuerdan? Good. Yes. Y básicamente, at the end, we saw some abilities and some talents. Y que yo le decía, ¿y qué habilidades tenemos? Y más de uno me decía, no, teacher, yo no tengo ninguna. Sí, pero me gustaría aprender eso. ¿Ok? So, guys, with that activity, well, I think that we finished the level with the superheroes activity. Porque yo partí esa semana, ¿sí? Pero básicamente, ese fue todo su módulo conmigo. Y acá, pues, ustedes, después de eso, ya iban a su examen. ¿Ok? So, chicos, preguntas de todo lo que se hizo, lo que vimos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros con todo? ¿Listos para el examen? All right. Bien. Sí, Daniel, tell me. Everything is clear. I'm not afraid. Okay, not afraid. I like that attitude, of course. ¿Por qué le da miedo si soy yo, chicos? Por Dios, que le da miedo a otra gente, pero conmigo, no, hombre, chicos. Ya van a ver, ustedes, les quiero preguntar antes de que entremos al examen. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos? O sea, cuando yo les iba diciendo, ¿se acuerdan de esto? ¿De verdad se acordaban? ¿Y de verdad se acuerdan que lo practicaron y lo aprendieron? ¿Remember that? ¿Sí? Vamos, más o menos. Pero ¿se acuerdan de que básicamente lo que quiero preguntarles es, todos los temas que vimos, sí se acuerdan de que se vieron? A eso voy yo. Ok. Yes. Y espero que los días que no hayan venido a clase hayan visto las grabaciones, ¿verdad? Good. Ok. Bien, chicos. Vamos a hacer el examen entonces. ¿Y cómo lo voy a manejar? Permítanme. Bien. Voy a, en ese momento, mandar a, bueno, uno se va a quedar conmigo en esa sala, los demás se van a ir quedando todos juntos en esta sala. Les recomiendo que se pongan a estudiar si pueden, ¿sí? Son solo 5 preguntas, chicos, y mi feedback personal para cada uno, ¿ok? So, it's going to be pretty easy. Don't worry. So, cuando les salga que se vayan para la otra sala y les toque, así vamos a ir, ¿ok? Amazing. So, quiero ver, permítanme. Voy a crear la sala número 2. Ok, no, it's going to be like this. Ok, perfect, guys. So, see you in a minute. Ok, prepárense. Y se pueden mover a la sala, chicos. ¿Ya les tiro que se muevan? No. Ok. Good. Okay, guys, be right back. Ok, chicos, la voy a volver a crear. Ya le vi la cara. Yeah. Lanzando papelitos estábamos. Cabal. Ok, let's go now. Permítanme. Ok, ahí sí, ya váyanse a la sala. The first one here. Okay, Rene. It's going to be only a 5. Yeah, don't worry. You don't have to be afraid of anything, okay? It's going to be a 5 questions. 5 questions. It might be an example. It might be only a question. It might be a meaning. Or it might be a grammar tense. Okay? If you don't understand any question, ask me, but in English, the meaning. Okay? That is the only rule that I have. In no Spanish. Okay?
So, are you ready? Yes. Okay, amazing. Number one, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Amazing. Number two, give me an example using simple present. She cooks in the morning. Good. Number three, meaning of the verb to be. Ay, no sé cómo dice ser, estar, parece. Good. Yeah, that's it. It's meaning, translation. Ah, okay. Good. Ah, okay. Number four. Tell me, sorry. Tell me one thing that you remember from the vocab on the food, regarding the food. Tell me at least three things that you remember from that vocab. Del menú indio. From your menu or the others? The whole vocab, de todo lo que vimos en la semana, tres cositas que te acuerdas del vocabulario. Ah. Frequency adverb. Los possessive pronouns, possessive y da and does. Okay, amazing. Thank you. Permíteme. Okay, sorry. Okay, good. And last one. Tell me a WH question. What time do you get up? What time do you get up? Oh. Okay, René. Good. I'm going to give you 9 for that one. Okay? Okay. However, yes, here you have it. 9. You made an amazing job during the whole course. I really appreciate it, and I've seen that you have been improving a lot. Siento que has mejorado bastante, has mejorado mucho tu pronunciación y que le has echado ganas. Así que te felicito mucho. Te he visto el aprendizaje y sí te he visto bastante la mejora como estabas hace 4 semanas. Te he visto muchísimo la mejora, así que te felicito. Pretty la good verdad, job. Sí, me he enfocado bastante, la verdad, en querer de veras aprender inglés. Porque, bueno, hacer aprender inglés, porque querer es una cosa y hacerlo es otra. Exacto. Entonces, yes. De veras le estoy okay. echando ganitas. Gracias por notarlo. Yes. No, of course. I'm always noticing that. So, only for that one, 9. Because, as you may remember, con las WH questions, si tú utilizas también el do o el does. What time do you get up? Okay, ¿a qué horas te levantas? Don't remember, don't forget that. Okay, however, pretty good. Thank you, René. Thanks. Now, help your other classmates, okay? Okay. Good. Okay, Kat, welcome. Okay. Okay, Kat, it's going to be only 5 questions, okay? Pretty easy. Ready? Hola. Son 5 preguntitas. ¿Estás lista? Vaya. Okay. Yes. First question, meaning of the verb to be. Ser, estar y parecer. Good. Number two. Do you like to eat tacos? Yes. Perdón, yes, I do. Good. Number three. What is your favorite series? My favorite series is One Piece. One Piece, amazing. Number four, give me an example using simple present. Ay, me está ponchando, no me acuerdo. Un ejemplo con presente simple. Un...
No. Es de. Presente simple. Ay, no me acuerdo. Okay, it's fine, don't worry. And number five. Tell me one way or one, one way of transportation. Un medio de transporte in English. Bus. Bus. Train. Mm-hmm. Good. Amazing. Okay, Kat. Thank you. Very light. Okay, good. Amazing. Thank you. So, Kat, solamente te voy a recordar con el simple present. Simple present es el verbo normal. For example, I cook my dinner. I watch TV. Ese es el simple present, okay? Or I do my homework. I study hard. So, solamente con eso, Kat, so you have an 8 only for that one. Okay, but the other one's pretty good. I'm super proud of you and all your effort. Gracias por participar, porque pasaste súper pendiente. Te vi mucho la mejora. Y te vi que el primer día ni siquiera me hablabas y que ya el último día sí me hablaste bastante inglés. Okay? So, de verdad, te felicito. Lo aprecio mucho y seguite esforzando. No te pongas nerviosa, que lo hablas súper bien, okay? So, pretty good job. Thank you, Kat. Now you can come back to your classmates and help them. ¿Sí? Dime. Feliz día, maestro. Ay, thank you. Thank you, thank you. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Thank you, Kat. Okay, okay, I'm going to get to move you to the principal section with your classmates, and someone is going to be here. So you can go with them. Hello, Osuna. Hello, ready? Teacher. No estoy Five preparada, questions. Pero empecemos. It's fine. You're going, you know, they're easy. Okay, number one. Meaning from the verb to be. Lo primero no se lo entendí, Teacher, le seré sincera. El significado del verb to be. Ser, estar y... parecer. Good. Number two. What is your favorite food? De hamburguesa. Hamburguesa. La respuesta completa. What is your favorite food? My favorite is food. Hamburger. Our hamburgers. Okay, good. Number three. Do you like sushi? I am not. Do you like sushi? Do you like sushi? No. No? I'm not. No, I don't. Okay, good. Number four. Wait a second. Okay, good. Number four. Give me an example using simple present. Dame un ejemplo de en presente simple. The past don't move. Again? The past don't move, parece. Okay, yes, good. And number five. Tell me a WH question. Decime una pregunta de WH, la que querrás. What is my name? What is your name? Okay. Good, amazing, Osuna. You have 10. Good. Osuna, te felicito por tu esfuerzo durante el curso. Te felicito porque yo sé que te costaba mucho como la parte de escuchar y entender, pero me fui dando cuenta que conforme pasaban los días, o sea, tú me decías, teacher, yo no le entiendo.
y yo no le entendí. Entonces, sí me di cuenta de tus ganas de aprender y espero que hoy sí ya lo comprendas un poquito más, porque hoy ya lo habla bastante. A comparación de cómo comenzaste, lo habla bastante. So, no te rindas, seguile echando ganas, practica bastante con el listening. O sea, ponete a escuchar la mayor cantidad de cosas que puedas en inglés. Escucha canciones, escucha, mira las películas en inglés y mira la subtitulada al inglés. Y eso te va a ayudar muchísimo. But otherwise, you made a pretty good job. Thank you, te felicito. Teacher. Thank you. You're welcome. Hello, Saúl. ¿Estamos listos? ¿Te estás muteado? Estás en mute, no te escucho. No, no estoy listo, pero de todos modos. Ok. Hay que entrarle. Vamos. 5 preguntas, ¿ok? Number one. Meaning del verb to be. Significado del verb to be. Significado. Traducción del verb to be. ¿No? Sería que ver. Pero qué significa ser o estar, no. Ajá, ser, estar o. Ser o estar. Me falta uno. Ser o estar y se me va el otro. Okay. Number two. What is your favorite food? And chicken. Respuesta completa. What is your favorite food? Tendría que ser como que dijera pollo con ensalada, ¿o cómo? No, no. Respuesta correcta, completa. No solo me vas a contestar el pollo, me tenés que decir completa la oración. What is your favorite food? A mí me gusta el pollo con ensalada. ¿En inglés? I am. Okay. Pasamos a la siguiente. Número 3. Give me an example using simple present. Ejemplo utilizando simple present. ¿No? Una oración usando el presente simple. ¿No? No, señor. Okay. Number 4. Do you like soccer? Yes. 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 Good. Yes. Yes, okay. I'm soccer. Okay, number 5. Tell me one medium of transportation. Decime un medio de transporte en inglés. Train. Good. Okay, Saúl. O sea, está bien, solamente no me traduzcas todo. Tienes que aprender a poner tu oído en inglés, poner atención en clases, porque a veces te me friqueas, o sea, te me vas por otro lado. Entonces, el problema de eso es que pregunto y estás en otra onda, ¿verdad? Así que mi consejo es, trata de aprendértelos. ¿Por qué? Porque la idea la tenés, la noción la tenés.
El problema es de que a veces, por ejemplo, en clases, pues tenés que participar. Si te pongo en grupos, tenés que hablar, aunque te bloquees, porque esa es la idea de cómo te vas a ir aprendiendo las cosas. Y otro consejo, no traduzcas todo. O sea, trata de que tu oído se vaya acostumbrando poco a poco al idioma para que no te toque traducirlo. ¿Ok? Es un consejo que te doy. ¿Ok? Otherwise, pretty good job. Thank you. Bueno, gracias. Melanie, welcome. Hi, teacher. Ready? So. It's easy. Okay, number one, meaning of the verb to be. Ser, estar, parecer. Good. Number two, what is your favorite food? My favorite food is pupusas. Are pupusas. Are pupusas. Okay. Do you like soccer? No, I don't. Good. Give me an example in simple present. I make up at I make up para, se me olvidó cómo era. For. For go job. Para ir a trabajar. Okay, good. And number five. Wait a second. Tell me something that you always do. Repeat, please. Tell me something, decime algo that you always do. Always, always, siempre. I always sleep. I always sleep, good. Hey, Melanie, you have 10. Good. Amazing. Very good job during the whole model. I really like that you participate a lot. I really like that you enjoyed a lot in the course. I saw you participating, asking a lot, and that is pretty good. I've seen your effort, and I've seen that you understand. When I talk to you, when I say something to you, you understand most of all. Eso está súper bien. Igual, seguir practicando. No te quedes solamente con lo que podés, sino que siempre escuchar cosas en inglés, acostumbrar tu oído al inglés, tú ya lo estás haciendo. Eso es una gran ventaja. Y te felicito, porque te vi mucho el esfuerzo, te vi la responsabilidad, te vi que te esforzabas con la pronunciación y ya como estabas al principio, cuando comenzaste conmigo, estás escuela en otro nivel. Te felicito, estás súper bien. It's a pretty good job. Congratulations. Thank you. You're welcome. Ok, ya ven que estaba fácil.
How was the exam, guys? ¿Cómo estuvo el examen? Good. Good. Yeah. Easy. Fácil, ¿verdad? Pero si hubiéramos estudiado, nos hubiera ido mejor. Ajá. ¿El consejo cuál es? Estudiar. 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 Bien, chicos, vamos a la segunda parte. Ok, quiero saber si tienen preguntas con algo del examen o estamos bien. Ok, good. So ahora vamos a pasar a la segunda parte del examen, ¿sí? Acá tengo uno, dos, sí, cabal, me van a salir entonces. Bien, vamos a la parte del roleplay, chicos. Los voy a poner en parejas y van a armar un diálogo con su pareja. Yo les voy a dar una situación y ustedes me van a armar el diálogo. Es en base al vocabulario que vimos durante las clases, ¿ok? Before, Daniel, I'm going to make the exam here with you, ¿ok? Okay, we are just so, both. ¿Cómo? Estamos solo nosotros, ¿no? ¿Y por qué están no, todos? No, estamos en todos. No. Te lo juro, hey, que cuando escuché la pregunta. Number 4 is my favorite number. No. Excuse me. When you listen, the questions are going to be easy for you. I promise. Okay, right. Okay, let's go. Daniel, number 1, meaning of the verb to be. Ser, estar o parecer. Good. What is your favorite food? Breathe with hand. Whole answer. Ah, my favorite food is ¿es con gallina o hen? Excuse me, I'm so nervous. My favorite food is breathe with hen. Okay, good. Number 3. Do you like soccer? Yes, I like. Yes, I do. Number 4. Tell me an example using simple present. I wake up early in the morning. Number 5. Tell me one thing that you never do. I never kill someone. Okay. Good, Daniel. So that's it. That's the whole exam. You got first stand. Pretty good job. Y así como les di a cada uno su feedback, chicos, se lo voy a dar a él aquí, si me permiten. Yes. Pretty good job, Daniel. You've been having very good comprehension. You got very good listening too. So you should take that as an advantage. Don't be afraid of speaking and don't translate a lot. Because that is the thing. When you try to speak, you translate. You don't try to use the vocab that you know. You go to a translator, you do like ta 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 ta. So if you understand a lot when I talk to you, you don't need a translator for that. At least I think you understand the 90% of what I say. So when I understand the 100% that you say, okay. You have all the reason. Okay, so on that one, my advice for you is if you understand everything, it's because you already have your brain in English when someone is talking to you. So try to use your voice too, and when you're speaking too. And also, that's what I said to everybody, guys. Es lo que le dije a todos. Escuchen todo lo que pueden en inglés. O sea, agárrense todo el vocabulario. Yo tengo libros en inglés que les puedo pasar. Les puedo pasar los de Harry Potter en inglés. Les puedo pasar en Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. No sé si alguno ya se los pasé, alguno que otro tal vez ya se los pasé. Y les puedo pasar más libros en inglés. Eso les va a ayudar muchísimo para la pronunciación, para el habla. Los libros son buenísimos. Y escuchen bastante música. Si van a ver películas, mírenlas full en inglés y pónganle subtítulos en inglés. No se los vayan a poner en español. O sea, traten de echársela full en inglés aunque no la entiendan. Por ejemplo, si ustedes tienen su película favorita, ustedes ya se la van a poner en español. Entonces vengan y pónganla en inglés y apréndanse la película favorita en inglés. ¿Por qué? Porque ya van a tener un contexto y ustedes ya van a saber qué están diciendo. Y van a empezar a enfatizar. Luego agarren otra película que ya puedan y así van y van y van. Hasta que lleguen a una película nueva y la vean toda en inglés. Les va a servir mucho. Ese es un consejo para todos. También a todos les digo, no traduzcan. ¿Okay? No traten de, la teacher me está diciendo esto, lo estoy traduciendo en mi cabecita. Traten de agilizar el oído. Para que siempre que les digan algo, o sea, ustedes traten de pensarlo. Y si no entendieron todo, el inglés es tan bonito que ustedes pueden decir, can you repeat it, please? Y solo esa palabra que no lograron cachar, ustedes ya cacharon lo demás, pero esa palabrita no. Agarren esa palabra cuando se les repita.
y les va a ir súper bien, ya van a ver. ¿Ok? Consejo para todos. Bien. Chicos, vamos a hacer lo de los breakup rooms ahorita. Van a hacer un roleplay. ¿Ok? Van a hacer un roleplay. Yo les voy a dar la situación y el tema y les voy a dar 10 minutos para que se preparen. El roleplay es de 1 a 2 minutos, exagerando. ¿Sí? Ok, so, yeah. You're going to have those couples. Váyanse a los breakup rooms, chicos, y allá los veo en un ratito. ¿Sí? Bien. Su roleplay, chicas, va a ser respecto a su casa ideal. Permítanme. Sorry, perdón, chicas. Salud. Gracias. Ok. ¿Qué van a hacer, chicas, en su roleplay? Ustedes van a venir y van a tener una conversation como que ustedes todos son arquitectas. Y le está, o bueno, digamos de que una puede ser la arquitecta y la otra puede ser la persona que va a construir la casa. Entonces una le va a preguntar a la otra cómo quiere su casa, porque la persona es multimillonaria. Entonces ella te va a contar todo lo que va a tener su casa soñada. Y tú, le va, y la persona, la arquitecta, le va a dar sugerencias de qué cosas extra podría tener la casa. Por ejemplo, ah, mira, pero yo te recomiendo que también le pongamos esto. ¿Sí? Ese es su roleplay. Es el de la section number 3, I guess. El de Dream... no, el de la section number 2, Dream House. ¿Se entiende? Ok, chicas. Tienen 10 minutos para prepararlo. Ustedes deciden quién es quién, pero esa es la situación. Get ready. Ya vine. Tranquilos, no lloren mucho. Ok, chicos. Bien. In your case, guys, the scenario, it will be your dream job. Eso es lo que van a tratar. Van a ser dos personas. La persona A, por decirlo así, bueno, los dos van a estar en su high school. Van a estar en bachillerato, por decir así, o en secundaria. Y van a ser compañeros del colegio. Entonces, ustedes dos van a estar hablando porque tuvieron un examen vocacional y les salió lo que podría ser su profesión a futuro. Pero ustedes están discutiendo de qué quisieran para su trabajo soñado. Y tanto Melanie va a decir lo que ella quisiera como Dani. ¿Y qué tanto se asemeja a lo que le salió en el examen vocacional? Se van a decir todas las cosas que quieren de su profesión y de su trabajo soñado. ¿Sí? ¿Se comprende? Ese es el escenario. 1 a 2 minutos. ¿Sí? Tienen 10 minutos para prepararse, chicos. Get ready. ¿Dudas? No. Good. No. And I think... Okay. Bien, chicos. Hello, René, sorry, but I don't know why Saul left. Oh, okay. Okay, so I'm going to, would you like to work with Daniel and Melanie or the girls? Cualquiera. Okay, I'm going to get you with Daniel and Melanie and give you more instructions, okay? Okay. Let's go with them. Is Daniel's you? So, a eso que les dije, como tienen una tercera ayuda, pueden tomar está René, cierto. Si quieren, no hay problema, pero a eso le van a adicionar que la onda vocacional que les dije que les había salido, las cosas buenas y malas, para meterle el tema de los adjectives. Entonces, bueno, que decíamos, la profesión okay. tal es mala, la profesión tal es buena, y eso, ¿sí? Yes. Ok, good. And Saul is driving now back, so lo vamos a agregar acá. Bien, sigan trabajando, chicos. Chivo. Bueno. Chicas, creo que Saul va a venir acá con ustedes, entonces le pueden hacer como que él también es arquitecto, lo pueden integrar, ¿sí? Ok, bien. Good. Ya regreso a revisarles. El escenario es que acabamos de salir de un examen y el examen nos preguntaba de cuál era nuestro examen, cuál era nuestro trabajo
del sueño, el brillo. Entonces tenemos que hacer una conversación aquí. Example, llego yo y pregunto, hi guys, what, ¿cuál es como? Dejemos solo tres entonces, va. What... Porque yo, por el orden, I'm first, you're second, and René are third. How are you? ¿Cómo les va? How are you? Ajá. Entonces sería... ¿Pero empiezo yo o empezarías tú? ¿A usted? Ajá. Llega... ¿Ah? Empiezo. Hi. Ah, Melanie, al menos 2 minutos. Hi. Hi, guys. Bye. Bueno, sería... Yeah. I want my house. Sí, va. Digamos, teacher, para ponerle así, como sería de dos plantas. I want two floors. My big house. Two floors. Sería. Two floors. Ah, okay. Ahí te lo escribí en el chat. Ah, ok. Va, entonces sería. How was your test? Hi, teacher. Perdón, Kat, me hablaste, ¿verdad? ¿Mande? ¿Me hablaste, Kat, cuando me fui? Sí, una pregunta. Era... yo quiero mi casa grande. Es, I want my big house. ¿Está bien? ¿Así? Ahorita te lo ponen en el chat. No, pues sí. Yo la había puesto. I want a big house, quiero una casa grande. I want my house to be big, quiero que mi casa sea grande. Ahí te lo puse en el chat. Ah, ok. Good girl, good job. Gracias. Estoy trabajando. You're welcome. Ya regreso. House to... Very good. Very good. Just a... Hi, Daniel. No, no se hablaron, ¿verdad, chicos, cuando me fui? Sí, le íbamos a preguntar, para decir examen, ¿es exam o test? Test. Okay. How was about your test? Yes. Excellent. Bye, very good. ¿Y dice René? Daniel, very good. ¿Y René, cómo responderías tú? Quiero ver... ¿Cuándo fue en el examen? No, en el examen... Siento que fue algo complicado, le voy a decir yo. Entonces, no... I feel not, it was... No, es malo. Espérate que no me sale la Q en este teclado, chupo. Entonces, ¿cómo sería? I feel it was complicated. ¿Cómo I feel entonces, it was René? Complicated. No tan bien. Siento que fue complicado, dijo. Entonces, I feel it was complicated. I feel. Y voy de regreso yo. I feel like it was complicated. I feel like. I feel. Uh-huh. Complicated. No sé. Debería de ser complicated. Porque complicate es complicado. Complicated. Ajá. Ah, complicated. Ajá. Quiero que siga. Y yo no sé, diría como ya para meternos en lo del trabajo. Ajá. ¿Qué respondieron? I feel like it was complicated, no. Diría René. Y yo diría, yo también.
I too. At. Pero pienso que me que hoy sé de qué voy a trabajar o cuál es mi trabajo soñado ahí para introducir. ¿Va? ¿Cómo diría? Me too. Que yo también lo haya complicado, pero. Me too. Ajá, me too, doble O. But, de que escribe but. Sería, I want you to have a big garden. A big garden. Sí. I want you to have a large garden. Así. I want. I you to have. I want you. You to I have want a, you to have a big garden. Mm-hmm. Okay. Esa es en la misma respuesta, ¿va? No. Sí. Bien, como te está preguntando, entonces sería, o sea, te pregunta cómo quieres tu casa. Uh-huh. Sería parte no porque... de la misma respuesta. Ajá. Uh-huh. Ah, pero no escribí esa. ¿Cómo quieres tu casa? Sí. No, pero ya habíamos puesto. Uh-huh. ¿Cómo quieres tu casa? I want my house to be to floor. No. Esa es la primera. La ajá, segunda pero, es. No, pero la pregunta. No, pero la pregunta la iba a iniciar como quiero la casa. Y era as you have your house. Y ahí es donde empiezan las respuestas, donde dijimos. I want my house to be. Yo quería una casa grande y empieza donde que tenga dos plantas. Todo eso, pero al principio era la pregunta de que cómo quieres tu casa. Ajá, uh-huh, correcto. Era as you want your house. Hoy sí, gatita. Okay. ¿Qué más? A ver. ¿Cuántos baños quieres? ¿Cuántas ventanas? ¿No? I want you three bathroom. Yo quiero tres baños. Pero formulamos la pregunta o solo la respuesta. La pregunta, ¿cómo es? ¿Cuántos baños quiere? Perdón, se me puse en mudo. My dream job is a dresser. H-A-E-R. D-R-E-S-S-E-R. Spell it me again, please. Deletréamelo otra vez, porfa. Es H. What is H? A. Ajá. A. O sea, A. E. H A. Ya, espéreme, ajá. I S A. No me lo. Es que doble trabajo. Decímoslo en inglés o decímoslo en español porque me confundí. En español, ajá, sí, ya más porque yo también me confundí. H A I. Ya vieron quién está aquí, ¿verdad? Hi teacher. Hi teacher, how are you? You look so beautiful today. I'm leaving here. Please, please. Como era ahí. I want three bathroom.
Va. Yo quiero 3 baños. Ajá. Uy, chica, ¿quién cada dos? Si va a tener muchas habitaciones, tiene que haber baños. Ok. Pero, sería... Esa es la tercera pregunta. No, la segunda. La tercera. Porque te he preguntado, how la many tercera rooms? Podría ser... ¿Cuántas habitaciones quieres? I want to have a lot of room. Yo quiero muchas habitaciones. Quiere muchas habitaciones. Ay, no me perdí. Hubo unas que no las anoté. Y si, bueno, la tercera, si la ponemos, ¿cuántas ventanas quiere? Sería pero es que para ventanas tendría que ser bastantes, pero como la casa es de 2 plantas. Ventanas Podríamos tendrían que poner ser ¿quieres dos árboles? ventanas arriba y dos ventanas abajo. Sería, pongámosle bien solo el total, serían unas, I want, night windows. Vamos a poner cuántas ventanas quieren. ¿Quieren? Sería, yo quiero 9 ventanas. ¿Cuántas ventanas? Sería igual night window. ¿Qué? Es your dream, no el mío, no sé, but not mine. No, y es interesante. Es good. Ajá, no, es interesante. It's good. I like. Ahí, o sea que después de Melanie va Daniel, ¿no? No, dirías vos. Dirías tú. Ajá, no, porque yo dije, va, yo voy a ser abogado. Y ustedes, ella dice, ah, yo voy a ser peluquera. O no me acuerdo cómo se traduce eso. Pero ajá. Va, de ahí va vos. Ajá. Ahí voy yo. Después vaya. De ella. Entonces, sí. Yo después diría, bueno, lo puedo decir en español, bueno, en inglés. My dream job will be photographer hand with that recovery and restoration of pylon photograph. Veamos, creo que hasta ahí llega. Que es ¿hasta mi ahí? Sueño soñado. Ajá. Porque en realidad tengo todo un párrafo. Porque es el sueño soñado de la tarea, yo también. De la tarea. Ok. O si no, díganlo así. Si no, díganlo así y digan todo y ya después sí, para hacer el tiempo. Y solo. Puchica, no sé, Melanie, decime la última palabra después de. Digamos, de que yo digo en you, vos decís todo tu párrafo, my dream job is no sé qué, no sé qué, y que René sepa cuál es tu última palabra para arrancar él. Es de que tu es párrafo. Por ejemplo, aquí, como lo tenés escrito, my ¿verdad? Dream job is hairdressing, because it's interesting, beautiful, and makeup, hairstyle. Es retroalimentación, dicha. Make, touch, es que hay muchas palabras que todavía. Ajá, y ahí estamos. Por eso es que tendríamos que como resumirlo también. Yo me quedaría hasta que es interesante y bonito. Es para qué decir. Vaya, entonces, ajá, así como hemos hablado. Y llega hasta René. Vaya, René dice. Quiero ver, yo diría, ¿cuánto diría de todo esto lo que tengo aquí? Vamos. Solo resúmelo ahí el por qué le gusta a usted ese trabajo. Eso lo tengo hasta, quiero ver, hasta gratifying. Cuando yo diga gratifying, he terminado mi sentencia. Cuando vos decís gratifying, va, te lo voy a contar porque ahí voy yo. ¿Qué significa eso? Es gratificante. Se escribe gratifying. Bye, y ahí voy yo. Y pongo, I think,
ahí me meto con ella. Hated, ¿qué es? Porque ahí sí tengo que saber. Hated. ¿Y cómo se escribe? Hated, H-A-I-R-E-D, ¿va? H-A-I-R-D-R-E-S-E-R. Dress. Dresser. Ajá, ok. Es, yo voy a decir que it's, o sea, bored, aburrido. And be photographer, que es lo tuyo, ¿verdad? Sí, es ser fotógrafo. En sí, lo que digo en ese momento, la idea es que mi sueño soñado es ser fotógrafo y también la recuperación de archivos de fotografía. Uy, pero ¿cómo lo puedo describir en un trabajo como tal? Fotógrafo, ¿cómo se pronuncia? Fotógrafo. ¿Qué es fotógrafo? Bueno, principalmente fotógrafo, solo enfócate en eso y lo demás. Photographer, ¿cómo se escribe? ¿Cómo termina? F-H-O-T-O, porque yo tengo que decirlo porque yo lo voy a decir. Ajá, es P-H-O-T E-R-A-E-P-H-E-R. H-E-R, F-H-E-R. Photographer, así. P-H-E-R, P-H-E-R, termina. Ah, ok, va, photographer, ok. Ah, ya lo vamos de regreso. No puede ser. No se salgan todavía, terminamos. Photographer is... Okay, guys, perfect. So I gave you more than 10 minutes, actually. I gave you around 20 minutes. Le di casi 20 minutos. Así que, okay, who wants to be the first team? ¿Quién quiere ser el primer equipo? Daniel, okay, let's go with your team first. Okay. ¿Por qué? No, no hicimos trampa. Va, empiezo. Are you ready? Are you ready, boys and girls? Retroalimentación. Okay, Melanie, are you ready? No llamaría okay. Trampa. Bueno, empiezo. Hi guys, how was about your test? Hi Daniel, very good. Daniel. I feel like it was complicated. Me too. But now I know what is my dream job. I will be a lawyer. And you? Oh, my dream job is hairdresser. It's interesting and beautiful. My dream job would be photographer hand in hand with the recovery and restoration of file and photograph. Since I have already managed to do the above mentioned and the joy of people in recovering those memories are gratifying. I think hairdresser is boring, but it's a boring job. And photographer is interesting. Thanks. It's my dream job, not art.
That is bird. That is bird. Just that, teacher. Thank you. Terminamos peleados. Ajá, me di cuenta. Yeah, nice. Okay, guys. Good job, good pronunciation. You already know that. However, the idea was that you created from the beginning, right? Now take your dream job from the homework. Even if you only got the idea, of course, now, because the idea was that you already did your homework. So now you remember, you do it by your remembering, okay? But it was good. It was good. Okay, good conversation. Just guys, you were translating the thing that I just told you at the beginning of the class. Literalmente con lo que les dije al principio de la clase. Okay, no traten de estarme traduciendo. Traten de hacerlo ya en inglés, okay? Easier for you, I promise, okay? Otherwise, no es regaño, es consejo, porque ya después yo ya no estoy con ustedes y se les va a olvidar. Y no, yo, ¿saben cuál es mi sueño? Mi sueño es que después me lo tienen avanzado y verlos a todos. Y ya verlos hablando como profesionales. Eso es lo que quiero. Pero no quiero que me lleguen avanzado y que me lo tienen avanzado un día y que, no me, y que me estén traduciendo en avanzado. I don't want that. Okay, so you have to do it in English. Good. Osuna creo que ya se va a meter, chicos, porque está reportando. Okay. Okay, Osuna está reportando que tiene issues, entonces... Ok, vamos a avanzar con lo siguiente y luego hacemos la conversation de las chicas, ¿sí? Porque me faltó una, ya se va a meter. Ok, entonces, chicos, ¿cuál era la tarea que les había dejado? Hacer una conversación sobre un trabajo soñado luego de haber tenido un examen. No, the homework. The homework. Ah, la, ah, perdón. La tarea. Practicar para decir cómo nos hemos sentido en la clase. No. Okay. ¿Se acuerdan que les dije que quería de 1 a 2 minutos de feedback por persona en inglés de cómo se habían sentido con el módulo y qué habían aprendido? Yeah, I gave that, René. Yeah, you remember. Okay. Sí, le voy a dar 5 minutos para que se preparen. Si no lo tienen. Okay. 5 minutos para que si ya lo tienen, lo repasen y si no, para que se preparen. Porque ya les vi las caras de no se me había olvidado.
Okay, guys, 1 minute more, okay, so you can get ready. Osuna, ellos están ya están preparando la presentación del feedback, ¿ok? So you can get ready too. All right, guys. So, are you ready? I know that you are ready, of course. Okay, chicos, bien. La dinámica es full English. You're going to have time so you can speak. You can tell us your experience, your feedback, and everything. Okay? So, igual yo al final de la clase, pues, les voy a dar un poco de feedback respecto a todo lo que he notado y eso. Even though I already gave you a lot of feedback for each of you, like personal, I will give, of course, a general feedback for the whole group, what I think that you should do, some recommendations, some things, okay? So I would like to know who would like to be the first one to start sharing, or I pick the victim today. I can pick if you want, but if no, it's volunteering, guys. You can be the first one if you want. Yo, teacher. You pick. Oh my gosh, espérense, espérense. Sí, se pelean, me gusta, me gusta. Okay, let's start with René and later Dan. Okay. We'll tell my experience about what this course has been for me. Well, I feel that I have learned more vocabulary. I begin to understand a little more English. Before I got the main idea of what I read in some things or similar things. And now I understand more and feel that I translate better to how I was at the beginning. I continue practicing my English with the tasks and activities that teacher Vanessa gives us. And as I really want to learn English, I have downloaded an app. The app is called Duolingo, and it has helped me to acquire more knowledge. Really like this app, and feels good fulfills that goal. And I thank Master Vanessa in support and Hans Brand in for this opportunity. That's all. Okay, René, claps. I appreciate it a lot. Thank you. Good job, good job. Okay, let's go with a girl. Let's go and pick a girl. Let's go with Kat. I'm going to pick. Lo mío es cortito. I felt very good in your class. I like learning new thing of English, the birds. I like my experience learning. I like that I did not fall asleep in class. That's it? Yes. Good. Thank you, Kat. Appreciate it. Let's go with Saul. Igual mío es algo cortito. Okay, let's go. Quite interesting. Three was a lot of participation. I like how they attach
and that motivated me to go forward. Thank you for every day teaching. Thank you. I appreciate it, Saul. Good job. Amazing. Melanie. Es cortito también. My experience is grateful. I like the English class because I learn the present simple can I can't very temas se me olvidó topics very topic I thank you teacher Vanessa Hanks for la for the experience that's it. Yes. Good. Thank you, Melanie. Appreciate it a lot. Thank you. Daniel, let's go with you. Okay. Maybe I don't have the 2 minutes that you say it to us, but I think you're a good teacher. Even when you are young and a little angry, I learned many things and I can practice with my classmates. It is always funny and entertaining. Your ways to show us English topics are especially good for people that working hard like como nosotros. I'm happy to meet you because when we study English, it's difficult to learn funny. And we always have a wiki. So I'm happy to study with you. Just thank that. You. Thank you, Daniel. Appreciate it. Osuna, let's go with your feedback. Teacher, se lo puedo leer porque no me lo aprendí. It's fine, it's fine. Bye. I learned about vocabulary. The verb to be contents. Me, I like new word, but I feel like what we have. More difficult understand when I speak English. I have to improve it. When I listen to it, the pronunciation content. The class were super entertained, not fail the time. Fail the time in league, working in group because they are exchanging ideas. Okay, good, Osuna, thank you. Okay, guys, thank you so much for your feedback. I appreciate that you did it in English. Some of you did it more large and some of you shorter. However, I like it because I know your feeling, okay? Before I go with the next part of the class, I'm going to give you the opportunity for you to present as a role play now that Osuna is back. So your team, let's go with the role play regarding your dream house, right? Let's go. Los escucho, chicos. El grupo de Kat. How do you want? Hi. I want my house to be home. How many rooms? I want you to have a buy a garden. How many rooms?
I want my home to have three bathrooms. And how many windows do you buy? Do you want? I want 9 windows. Do you want trees? Yes, I want. Do you want three? I want a bit of kitchen. Okay, she left. Okay, guys. Finishing. Okay, good. Thank you. I really like it, actually. Pretty good job, guys. I like also the attitude. I like that you use a lot of vocabulary. And I really appreciate that you didn't copy the homework, right? In a way, you did it from zero. So it was a pretty good job. I like it a lot. Thank you, guys. Good one. Yeah, Osuna has some issues. Osuna has some issues. Yeah, don't worry. Okay, chiquillos. Bien, perfecto. So I still have 15 minutes with you. So I'm going to take the last 5 minutes so you can, I'm going to give you, of course, my feedback and my things, okay? So I would like to now ask you, yo sé que su feedback me fue en inglés, ¿verdad? Pero sé que a algunos tal vez se le facilita más el hablar en español. Entonces ahorita alguien quiere dar su feedback personal en español, lo puede hacer. Si tal vez cuando en inglés no se sintieron cómodos, pues aquí está el Spanish for you. Now I'm going to give you the chance. Anyone? No? Ajá, Melanie, let's go. Yo, bueno, como lo dije en inglés, para mí la experiencia fue bastante agradable, porque aprendí varios temas. El present simple, el can y el can, y otros ahí, de que al principio no, ni por ser. Y la verdad, estoy muy agradecida a usted por la paciencia de enseñarme. Y también con la empresa de que nos ha dado la oportunidad de aprender. Y ahí, muchas gracias. Y feliz día, otra vez. Thank you. Thank you, yeah. Mi mejor regalo ahorita, chicos, es ver, porque de hecho ahí termino también con mi otro grupo. Entonces yo les decía en la mañana cuando me estaban felicitando en el chat, yo les decía como el mejor regalo es que ahora en la tarde o en la noche cuando le den las clases, o sea, de verdad me voy a dar cuenta si aprendieron y valió la pena las 4 semanas que invirtieron. And that is the best gift that I can have. So I'm happy for that. Thank you, Melanie. Anyone else? Al que le doy chance en español. Yo quiero agregar algo. Uh-huh. Como lo dije en inglés, sí creo que estoy muy contento, la verdad, porque hayan profesionales como usted que pese a... No es pese, pero sí que es a pesar de la juventud, puedan llevarse bien con personas como nosotros que somos mayores y que trabajamos y que... aunque como adultos deberíamos de ser más responsables, sí es difícil, va a llevar el trabajo y el estudio, que nos tenga la paciencia, que cree estas actividades tan entretenidas y que nos haga participar a todos. No es algo que hagan todos los docentes, aún con edades superiores, así que creo que la consideramos ya muy buena maestra y hay mucho que nosotros aprendimos de usted y que usted... aunque sea la paciencia, medio aprendido con nosotros, y tiene mucho camino por recorrer para ser mejor. Así que, por mi parte, muchas gracias, un gusto haberla conocido, y ojalá que sí podamos llegar a un nivel avanzado, encontrarnosla y que usted pueda ver un progreso en nosotros. Of course, guys. Thank you. Appreciate it a lot. Thank you. Anyone else, guys? ¿Alguien más en español? Or are we good?
¿Estamos bien? Ok, chicos, amazing. No puede ser. Uh-huh. Yo sí. Dime. Agradecerle porque, como dice mi compañero, a pesar de que tenemos el trabajo encima, nuestros hijos, la familia, todo, entonces, pero ya, tratamos de hacer el esfuerzo para lograr aprender un poquito más, ¿verdad? Aunque como ya dijo el compañero, ya estamos algo viejitos, ya nos cuesta retener las cosas, ¿verdad? Pero la verdad que usted es una motivación porque en el caso que ahorita estábamos en clase, mi niño me dice, pero ustedes ya todos están mayores, ¿me? Sí, le digo, pero ella, le digo, es una muchacha, le digo, así tenés que ser vos, porque a él le gusta mucho el inglés. Entonces, él al ver que estamos en clases, o sea, se queda impresionado, ¿verdad? Pero él dice, o sea, ya están ya mayores, dice. Sí, le digo, pues imagínate la que nos está enseñando, le digo, es menor que nosotros, le digo. Entonces, yo creo que es una motivación y gracias por todo, porque la verdad, o sea, de todo se va aprendiendo un poquito, ¿verdad? Of course. Así que gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más, chicos? Estamos bien. ¿Ok? Ok. Chicos, antes de darles yo mi feedback y todas las cositas, voy a pasarles la última asistencia. ¿Ok? Porque a mí siempre se me olvida. So, let's go ahead. Ana Yasmín Linares Dueñas. Presente. Ana María Abrego de Flores. Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Presente. Brian Antonio Ramírez Delgado. César Alexander Ramos Ortiz. Daniel de Jesús Santos Miranda. Mi coach. Thank you. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael Vázquez Murga. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa, Lisbeth Natalia Chávez Cervellón, Mario José Rivas Hernández, Melanie Abigail Antonio Deras. Present. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Thank you. Okay, guys, thank you so much. Anyone else that wants to share the feedback in Spanish? ¿Qué más que quiera decir su feedback en español o estamos nice? ¿Estamos nice? Ok. Bien, chicos. Voy yo con mi feedback. Kat, dime, ¿tú me vas a decir algo? Gracias, teacher, por todo, por la paciencia, por enseñarnos. No quería hablar, pero no me podía quedar con las ganas. Gracias porque... por todas las clases, porque nunca nos dejó que nos durmiéramos. Gracias por la experiencia de aprender. Gracias, teacher. You're welcome. Un gusto, chicos. Para mí ha sido totalmente un gusto. Voy con mi feedback en español ahorita y luego con inglés. Sí, espero que no vayan a regañar mis jefes por mucho español. Pero bueno. Chicos, de verdad para mí fue un gusto estar con cada uno de ustedes. De verdad que me llevó muy buena experiencia. Yo, de hecho, este era el primer grupo que lo tenía tan separado de horarios. Yo no había tenido a Hainsbrand, de hecho, sino que pues yo únicamente estaba de noche. Y ahorita que pues estoy de vacaciones de la U, como ustedes ya les he comentado, pues tengo chance durante el día y por eso lo hice. So, de verdad, pues me alegra porque para mí pensé que iba a ser un gran reto, porque pensé que se les iba a olvidar, porque cuando vi el lesson plan yo me di cuenta de que en sí no teníamos clase todos los días, sino que eran solo ciertos días a la semana y que habían semanas que teníamos 3 días, semanas que 1, 2 y así. Sin embargo, los quiero felicitar porque vi bastante, bastante esfuerzo durante el curso. Me aprendí las caritas, me aprendí las voces porque vi la perseverancia que tenían. Eso está muy bien, lastimosamente hay compañeros suyos que también son muy buenos, pero pues que no pudieron conectarse ahora, pero espero ver la grabación. Y chicos, de verdad, ha sido un gusto para mí. La paciencia, créanme, a mí me sobra y con ustedes no la he necesitado, porque ustedes logré que me entendieran los temas. Yo sé que a veces es muy necesario para nosotros el hecho de no dormirnos. Yo soy a un estudiante, les recuerdo, yo soy en la U y yo llevo idiomas en mi carrera. Entonces yo sé lo difícil que es estar 3 horas sentado así, solo escuchando a la teacher hablar y hablar y hablar y no practicar.
Y pues ustedes para practicar solos y solo escuchar, pues tienen la plataforma. Pero yo estoy aquí para que ustedes practiquen y para que yo los pueda corregir aquí. Porque si hacen errores, yo voy a venir y voy a decirles, ok, no, aquí no, estamos fallando y vamos a hacerlo así. Por eso fueron tantas las presiones y me alegra. Porque al final, cada actividad tiene frutos. ¿Y por qué lo hago, chicos, como retroalimentación? Porque, digamos, yo les dije, ok, ¿se acuerdan de la receta? Hasta se ríen cuando se acuerdan de esa tarea de del dinner menu, del menú, se ríen. Porque se acuerdan de las tareas. Y a pesar de que sí, yo les dije bastantes tareas, yo sé que es muy difícil también hacer el tiempo, sobre todo ustedes que tienen horarios rotativos. Yo también soy amiga de una supervisora de esa empresa. Y pues yo veo lo demacrada que le toca a la pobre. O sea, la pobre no tiene vida, casi. Y los días que tiene libre solo quiere dormir. Entonces yo entiendo mucho eso. Pero también recuerden que en la vida, chicos, a pesar de que pues, ustedes tal vez son más mayores que yo un poquito, la vida no es para conformarse, la vida es para seguir adelante y la vida es para que ustedes se sigan esforzando. Y cuando uno quiere éxito en la vida, las cosas no son fáciles, sino que requieren de mayor sacrificio. Y aprovechen la oportunidad que la empresa les está dando, como en sí todos, pues todos los recursos que les están brindando para poder ustedes hacerlo. Yo sé que pesan a veces conectarse y todo, pero por ese motivo yo trato la manera de que mis clases sean un poquito diferentes o dinámicas, de que se rían en la clase y yo no sé, porque a veces, ayer me lo dijeron mis alumnos, me dijeron, mire, teacher, es que con usted yo no sé, me dijeron, porque... yo no sé si es que le aprendí porque usted era tan loca que de un día para otro no sabíamos con qué nos iba a salir de actividades o porque me daba miedo que me fuera a ponchar, pero aprendí. Entonces, chicos, no sé si ustedes igual hicieron con eso, pues, pero si aprendieron, yo cumplí mi trabajo. De verdad, los felicito a cada uno de ustedes. Ya les di su feedback personal de lo que opino de cada uno de ustedes, ¿verdad?, en el examen. Así que me alegra mucho ver cómo progresaron. Ya hablan, se les quitó el miedo. ¿Se acuerdan que los primeros días me decían, es que me da pena, teacher? Pues ya vieron, como les dije el primer día, conmigo pueden tener la confianza de equivocarse, de bromear, porque saben de que, pues, soy open mind. Y estoy bichita, estoy niña todavía en edad, no en, ¿cómo se llama? En físico, decía, tengo como 80 años porque ya me truena la rodilla cuando va a llover. En eso sí, ya no estamos tan bichitos. But, guys, it's pretty awesome for me, knowing you all, conocerlos. Llevo también mucho ejemplo, los admiro, ustedes sé que tienen una vida ocupada, tienen niños, están con sus esposas y todo, pues, y sé que también tienen sus obligaciones, entonces que se tomen el tiempo de hacer las actividades, de verdad lo aprecio y lo valoro. Sigan con la reinscripción, no sé si también ya lo hicieron, les quiero preguntar si ya la persona, o ustedes la hacen, los recursos humanos lo hacen, no sé, para continuar, o ya se les mandó todo, o, no sé. ¿Cómo están con eso? O si ya les mandaron el link de si van a querer continuar con las clases. En mi caso aún no me lo han enviado. La vez pasada, creo que una semana después de haber terminado el módulo, me lo enviaron. Que ah, ok. So you're going to have a break. Van a tener descanso, entonces. Por dos, lo que dijo Daniel. Ok, van a tener descanso entonces, chicos. Qué chivísimo por ustedes. Sí, yo también voy a tener break. So maybe, guys, we'll be together. I don't know. Maybe. I don't think so, but I will have, I think, another Hinsburg group. Entonces, chicos, eso les quería decir. Sigan echándole ganas. No se rindan. La vida es difícil, la vida cuesta. Pero miren, yo estoy bichita y estoy creando nuevas experiencias. Me quiero capacitar, seguirme capacitando para... que pues con los otros idiomas que yo manejo igual, o sea, clases y estar con más idiomas. Y como les dije, yo espero que ustedes sigan aprovechando cuando estén con mis siguientes compañeros, o sea, aprovechen, sáquenles el jugo a los maestros que tengan, llénenlos de preguntas, salgan de dudas, no solo se conecten por conectarse y por cumplir la asistencia, sino que de verdad háganlo porque quieren aprender. Sí, that is another thing. Y otra cosita que les quería decir también, chicos, es no piensen en español. Think in English. Try to do it. Hay miles de maneras de aprender. Cada quien tiene sus metodologías. Hay personas que son más de memoria fotográfica, personas que son más de escucha y demás. Pero ustedes, pues, se conocen, saben cómo son sus métodos. Y estas semanas o las semanas que pasen de vacaciones del idioma, no las tomen como vacaciones, sino que aprovechen esa hora, una hora, que le dediquen 15 minutos de inglés al día.
en una canción, en una serie o algo, les van a ir sirviendo muchísimo, se los prometo. ¿Ok? Chicos, de verdad ha sido un gusto, como les digo, estar con ustedes. It has been a pleasure for me, ha sido un honor para mí estar, pues, con este tipo nuevo de grupo. La verdad que es chivísimo, ya aprendí cositas de horarios rotativos y de posturnos y de preturnos, les digo yo. Y sigan aprovechando, espero que les haya gustado el módulo, espero que hayan aprendido, chicos, eso es lo que más quiero, que se hayan quedado hartos, pero que se les haya quedado, aunque sea el meaning del verb to be, pero que se les haya quedado todo, cualquier cosita, yo me salgo del grupo, ¿verdad? Obviamente de WhatsApp, pero pues ya que estoy. Ustedes tienen mi número, tienen mi teléfono, si tienen dudas, consultas, me tardo en contestar, lo siento, a veces se me va la onda y pienso que ya he contestado y no, yo ya tengo problemitas de la edad, pues, pero aquí estoy. Si necesitan ayuda con el idioma, tutorías o algo, también yo estoy para ayudarles en lo que pueda. Ok, chicos, no sé si tienen alguna duda con el examen, los que no lo han hecho, con la plataforma, con todo lo que se vio, o estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien, ok, chicos. So, de nuevo, fue un placer de verdad estar para mí con ustedes. Que sigan echándole ganas, que se llenen de éxitos y espero verlos en el siguiente módulo, en los siguientes módulos o verlos en avanzado y verlos que están como que son pericos hablando para que sigamos haciendo actividades chivísimas como las que hacíamos. Oigan. So, chicos. Feliz día al maestro. Thank you. Pupusa. Con café. Gracias. Remojadas en café. Y no deje la Coca-Cola en la mañana. Y no dejo, sí, obviamente. Por pupusas remojadas en café toda la vida y Coca-Cola 3 veces al día. Claramente sí. Sí, chicos, gracias. Oigan, gracias y un gusto. So, cuídense. Gusto. Take care. Bye bye. Bye.